Hoy me voy a quejar de Breakout por los próximos 10 minutos. Breakout es un mapa muy interesante, ya que no es el típico mapa de Piggy normal. Es un mapa bastante grande con mecánicas totalmente diferentes, lo cual es algo bastante bueno. Pero hay algo en este mapa que principalmente no me gusta y que lo hace bastante difícil, y es el maldito tiempo. Breakout es un mapa que cuenta con mecánicas totalmente diferentes, ya que usualmente los mapas de Piggy son llave puerta, llave puerta, llave puerta. Acá no hay ni llaves ni puertas, hay cables y portales, lo cual, bueno, no lo hace tan difícil, pero como dije, el maldito tiempo. Sabemos que Breakout tiene 12 minutos para pasarse el mapa, 12 minutos que son invisibles para nosotros hasta que falta un minuto para que termine. El tiempo empieza a correr a partir de donde la Sargento Monroe toca el silbato. De ahí, nos demoramos aproximadamente 30 segundos en llegar a la parte de abajo. Así que ahí ya no tenés 12 minutos, sino tenés 11 minutos y 30. De ahí tenés que hacer los 4 pasos comunes, que son buscar los cables, activar la máquina y mirar el mapa. Teniendo mucha, pero mucha suerte y agilidad, puedes demorarte 4 minutos haciendo esto. Eso quiere decir que ya no tienes 11 minutos 30, sino 7 minutos y 30. Luego de ahí tienes que completar los puzzles de los portales, que si los haces lo suficientemente rápido, podrías demorarte un minuto por cada portal, que multiplicado por 4 serían 4 minutos. O sea que ya no te quedarían 7 minutos, sino 3 minutos y 30 segundos. Esos minutos son los que tienes para ir, poner el código y buscar al monstruo. Facilísimo, ¿verdad? Bueno, no es tan fácil como parece. De aquí no conté la cantidad de veces que Ombra te sigue, ya que Ombra, cuando aparece y te sigue, se demora más o menos 30 segundos en dejar de perseguirte. Y contando que te lo encuentres más o menos una o dos veces en partida, te queda más o menos un minuto. De ahí el famosísimo minuto que aparece cuando no tendría que aparecer. Tampoco aquí estoy contando que hay puzzles que son más fáciles que otros. Por ejemplo, los puzzles que considero yo que son los más fáciles son el puzzle morado y el puzzle verde. El puzzle morado considero que es fácil porque es un puzzle que no tiene limitaciones. Puedes mover las mesas y lo mínimo que podría pasar es que te quedes mucho tiempo en un cuadro negro. Y pues, si tienes suerte, te lo puedes completar en 40 segundos. Lo mismo el puzzle verde. Si lo haces en un intento, puedes completar unos 30 segundos. El problema está con el puzzle rojo y el puzzle azul. Digamos que el puzzle azul no es tan difícil. Si eres lo suficientemente estratégico, haces que el monstruo no te vea y el tiempo te rinde. Pero el puzzle rojo es un problema bastante grande, ya que al ser un laberinto y al no saber hacia dónde tienes que caminar, y con la mano impidiéndote que logres caminar a tiempo, te puede quitar más o menos unos 2 o 3 minutos, y esto hace que claramente el tiempo no te rinda. Lo cual, pues, imagínate, si solo te queda un minuto, pues, Dios mío. Tampoco contando que Ombra tiene 3 puntos de caída. Literalmente, Ombra tiene 3 puntos en donde cae: la parte de los cables, la parte del puente de metal y la parte de donde está el cable verde. Si Ombra te estaba siguiendo y te deja de seguir y tienes que pasar por alguna de estas 3 zonas, a veces la mejor solución es no pasar por ahí, lo cual hace que pierdas tiempo. Ah, no, y si no, pues te cae del techo como Spider-Man. Al principio de este video yo lo iba a hacer como, no, Breakout es muy difícil, es imposible, pero me lo pasé, así que no es imposible. Pero igual, como te dije, Minitoon debería poner más tiempo, al menos 2 minutos más. Esos 2 minutos más no están de sobra. De hecho, es mejor así, ya que no tienes que estar a las carreras y puedes tomarte un momento para respirar y lidiar con todo lo que tienes que hacer. Pero es que con el tiempo al límite no se puede jugar. Sin embargo, me lo pasé después de unos 20 intentos y aquí está mi reacción. Me lo acabo de pasar luego de como 8 intentos o más, no lo recuerdo, y me quedaban como 40 segundos. O sea, se nota que era suerte, ¿no? Era suerte, y
Y lo logré. Lo logré y no voy a volver a jugar Breakup en mucho, mucho tiempo. Por favor, es que es el colmo. Desde el lunes. Todo el lunes, martes, miércoles. Por favor, por fin. Voy a llorar. No, no puede ser. Linda, linda, hermosa cinemática. Amo el Willow por Tigre. Viva el Willow por Tigre. O sea, lloraría por el Willow por Tigre. Porque viva el Willow por Tigre. Bueno. Me lo pasé. Fin. Quiero mostrarles algo aquí. Estos son los códigos de Breakout y estas son la cantidad de veces en las que jugué. La vez número 16 fue la vencida. Y de hecho, acá hay una separación porque esto es todo lo del martes. Y esto de acá para acá es todo lo del miércoles. Y ustedes me dirán, Marchis, ¿qué es eso? ¿Por qué no escribiste los códigos en Roblox? Y yo te digo, bueno, es que siento que es mucha pérdida de tiempo. Mientras abro el chat y se abre el teclado y escribo 4 rojo y envío mucho trabajo. Soy mejor, cojo el esfero, hago un tachón y ya, yo misma me entiendo ahí. digamos que al principio, acá noté que cable verde último y eso era porque al principio iba por el cable verde de primeras. Pero una vez bajé y el monstruo estaba ahí abajo y me asustó. Y decidí que el cable verde iba de últimas. Pero caí en cuenta de que si iba por el cable verde de primeras tenía más ventaja. Entonces acá cambié un poco la estrategia. Y pasé de tener solamente 2 códigos en cada partida a tener más de 3, 3, 3, 4, 2. Aquí fue porque logré completar el código. Tenía el cuchillo en la mano, pero no me alcanzó y lo mismo para aquí, o sea, acá y acá, Dios mío. Esta partida acá me dejó pensando muchísimo. Sorry por el tachón, pero así escribo yo. Otra cosa que también hacía era para poder calcular el tiempo de Breakout, lo que hacía era coger mi famosísimo reloj, mi reloj, y lo que hacía era básicamente poner el temporizador. Lo que hacía era, bueno, ponerlo. Y ahí calculaba más o menos cuánto tiempo iba transcurriendo y cuánto tiempo me quedaba. Noté un patrón muy extraño y era que cada vez que jugaba la partida siempre quedaba en 7 minutos. Cuando lo completaba los 2 primeros, siempre 7 minutos. Me demoraba mucho tiempo, 7 minutos. Si me demoraba menos de 7 minutos, dado por hecho que iba a ganar. Y ya. La razón por la que también anoté los códigos en el cuaderno era porque bueno, al principio no los estaba anotando. Entonces, ¿qué me pasó? Que completé los 4 puzzles y cuando fui a poner el código se me olvidó cuál era. O sea, ¿quién hace eso? Yo. Yo soy una persona que considero que tiene buena memoria y de hecho me estaba aprendiendo los códigos muy fáciles. Pero de tanto repite y repite y repite el mismo juego, me costó mucho aprendérmelos y me confundí de códigos, confundí los códigos de la partida pasada con los de la partida que estaba jugando y me complicó. Pero esto no siempre tiene un lado negativo. El lado positivo es que aprendí mucho. Cosas que aprendí jugando Breakout muchas veces. El puzzle morado y el puzzle rojo tienen un total de 4 puzzles en total. Aunque parezca que en el puzzle morado las mesas se mueven en desorden, en realidad existen 4 tipos de movimientos en las mesas. Y la mesa amarilla siempre es un estorbo porque siempre es la mesa que tienes que correr en una esquina para poder correr las otras mesas. El puzzle rojo tiene 4 caminos diferentes. Un camino hacia la derecha, un camino hacia la izquierda, un camino hacia el medio y un camino que no tengo ni idea de dónde queda. Me pasó unas 2 veces que estaba en el laberinto y por más que pasara por las zonas, no llegaba a un lugar concreto, siempre me chocaba. Se me hace que sí, tiene que haber un camino correcto, pero lo que pasaba era que el camino correcto está justo donde aparece la mano, lo cual hacía que fuera imposible pasar por el medio. Así que, bueno. Otra cosa que aprendí de Breakup, que bueno, creo que es muy obvio, pero yo no lo sabía, era que si estás jugando en el puzzle azul, tienes que siempre quedarte detrás de un objeto. Por ejemplo, si estás en la cocina, quédate en la mesa, no te muevas hacia las esquinas. Sé que es demasiado obvio, pero para mí no era muy obvio. No te basta con solo estar en la habitación, porque si estás fuera de la zona de confort, el monstruo te puede ver, aunque estés dentro de la habitación, y te puede matar. Lo mismo aplica en la sala, si estás en la sala, quédate detrás del maldito sofá. Y si estás en el cuarto de tigre, quédate detrás de la puerta. O sea, en lo posible evita
que el monstruo no vea que estás detrás de un objeto. Otra cosa que aprendí es que si coges y vas por el cable verde por primera vez y tienes los gráficos, en automático los gráficos van a empezar a fallar y va a empezar a verse un poco más oscuro. La linterna puede que falle un poquito. No sé por qué, pero son errores de la Matrix. Otra cosa que aprendí es que muchas veces el monstruo pareciera que no te ve, pero sí te ve. Este va a caminar de manera lenta hacia ti. Si estás en alguna habitación, va a entrar a la habitación y cuando te vea va a empezar pues a perseguirte rápido. Y a veces eso es muy troll, porque a veces tú estás como en la habitación moviendo los cosos y nada más, y el monstruo le da por entrar a la habitación y pues obviamente te pegas un susto, porque el monstruo no debería entrar a la habitación. Entonces te ve, pero no te ve. Otra cosa que aprendí es que si estás en las escaleras y ves que el monstruo va bajando, te puedes esconder detrás de las cajas. El monstruo no te va a ver y puedes esquivarlo un poco más fácil si tienes que subir. Obviamente me pasé el mapa y no faltaba mi lado masoquista diciéndome: ¿y si nos lo pasamos otra vez? Pues ¿qué creen? Traté de pasármelo otra vez y no pude. Estaba jugando con mi hermana, que mi hermana ama Breakout, le encanta ese mapa. Pues traté de pasármelo y estaba súper cerca, tenía el cuchillo en mi mano. Pero adivinen qué volvió a pasar. Lo mismo de siempre, el tiempo, porque es que un minuto no alcanza para buscar a ese monstruo por todo el maldito mapa. Y bueno, esta es toda mi anécdota acerca de Breakout, lo que yo viví por experiencia al tratar de pasármelo. Díganme, cuéntenme sus anécdotas acá abajo en la caja de comentarios. Y bueno, no olviden suscribirse, es gratis, denle like al video. Y si tienen alguna idea o quieren que haga otro video, díganme en la caja de comentarios. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!